Altamirano, Chiapas, fueron por el presidente municipal actual, que le había heredado la presidencia municipal a su señora esposa, y se lo sacaron de su casa, lo tienen secuestrado, quemaron la fachada de su casa y no dejaron que ayer tomara posesión su mujer. No, bueno, así las cosas en el país, mi querida diputada federal, Ana Tere Aranda, ¿cómo ves? ¿Cómo estás, Polo? Buenos días. Pues sí, 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 se antoja muy difícil todo lo que está pasando en este pobre México. Complicado, ¿no? Sí, muy complicado. Y bueno, el tema de la seguridad, que pues ya van 3 años de Morena, ahora sí los muertos son sus muertos, y las masacres son sus masacres, ya no pueden seguir diciendo es responsabilidad del pasado, ¿no? Todo lo que está sucediendo ahora es su responsabilidad y no vemos por dónde empiecen a corregir. ¿Qué es lo más lamentable, Ana Tere? Porque hablábamos hace unos minutos con Gustavo Santín del tema educativo. Bueno, pues la verdad es que el presupuesto está muy flaco para el tema de la educación. En seguridad, primero nos dijeron que el color iba a ser uno y ahora el color es otro para la Guardia Nacional. Yo escuchaba hoy al señor presidente de la República y otra vez me sorprendió, ya no paro de sorprenderme. Decía, bueno, no se le puede adjudicar lo de Baby O allá en Acapulco al crimen organizado. Me quedé con la boca abierta, Ana Tere. Pues es parte de toda esa estrategia de abrazos y no balazos, ¿no? De estar persiguiendo científicos, académicos, opositores, pero de estar abrazando, solapando y cobijando a los delincuentes y a los criminales. Pues eso ha pasado desde hace 3 años. Entonces imagínate nomás, darle las gracias después de la elección porque se portaron bien. Después de que el crimen organizado mató decenas de candidatos, secuestró a otros, sí, dejó heridos a otros, o sea, decir que se portaron bien, a lo mejor se refería a que todo el corredor del Pacífico pues lo acabó ganando el crimen organizado con los candidatos de Morena. A eso puede ser que se haya referido, pero la entrega que hay de este gobierno al crimen organizado es verdaderamente preocupante. Y el que el presidente siga diciendo estas cosas, pues solo corrobora lo que al principio eran sospechas y que hoy se convirtieron en horrorosas realidades. En Cámara de Diputados, Ana Tere, que es bueno una caja de resonancia de la realidad nacional, no solamente de la realidad política, sino la realidad de gobierno, ¿cómo se percibe todo esto? ¿Cómo anda el ambiente, el ánimo? Pues mira, yo creo que el ánimo de la oposición en alto, estamos dando una buena pelea. ¿Qué veo yo? Pues siento que la Cámara se ha convertido en una torre de Babel, donde hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. Y no nos entendemos porque lo que para nosotros es crimen, para los de Morena es paz. Lo que para nosotros es guerra, para ellos es tranquilidad. Lo que para nosotros es corrupción, para ellos son aportaciones. Entonces dices, no estamos hablando el mismo idioma, aunque ambos, pues ahora sí que discutamos en español. Entonces sí, es muy preocupante, hay instrucciones que se cumplen a rajatabla. Y en el Congreso, pues lo ves claro, desde que llegamos, lo primero, y sin haber comisiones todavía instaladas, saltándose toda la normatividad, ya estaban haciendo la propuesta de modificación del juicio político. La propuesta del tema de la ley de revocación de mandato. Y son los temas que le interesan al presidente, son los temas que le interesan al Palacio. ¿Quién está pidiendo la revocación de mandato? ¿Acaso pasa lo que está pasando en otros países que la sociedad se levanta y que pide una ratificación, una rectificación en cuanto a su autoridad, a su poder ejecutivo? No, aquí el que se está queriendo autorratificar es el presidente. Entonces, le dan más importancia a esos temas y los ves colocados ahí que a los temas que le importan a la gente. Cuando me subí a tribuna, que fui la primera en presentar una iniciativa de ley, a nombre del grupo parlamentario del PAN, estaban
todos los desastres juntos, todas las inundaciones por tormentas tropicales, ciclones, los derrumbes en Tlanepantla. O sea, verdaderamente estaba el tema, o sea, en efervescencia nacional. No sabes cómo gritaban los de Morena, porque tuve el atrevimiento de subirme a decir, por favor, dejen de lado los temas que le interesan al presidente y vamos a atender los temas que le interesan a la gente. Vamos a garantizar un fondo que atienda desastres. Que dicen que el Fonden tenía mucha corrupción. Castiguen a los corruptos. Pues sí, claro. Castíguenlos, llévenlos a la cárcel, pero no quiten un fondo. Que bueno, el presidente decía es que es un barril sin fondo. Y el barril sin fondo yo creo que es la presidencia de la República, porque se tragaron los 6,000 millones de pesos del Fonden. Y ahora, esa discreción del presidente, llega el ejército que hay que agradecerle, aplican el DN-3, que es una acción inmediata de auxilio, pero no hay dinero suficiente para restaurar las carreteras, toda la infraestructura que se daña, todos los edificios históricos que se pierden, los monumentos, las iglesias, las casas destruidas. O sea, de verdad es una pena lo que está pasando en el país. A ver, diputada, claro, te voy a... No pueden enfrentar los desastres, los presidentes municipales menos. Te voy a interrumpir, diputada. Estoy con la diputada federal, Ana Teresa Aranda, que bueno, algo le sabe a este tema de gobierno y de la política, y que quiero reconocer hoy públicamente que cada vez que le llamamos está presta a armar la remambaramba en Factor Radio. A ver, Ana Tere, tocaste un punto toral y dijiste lacónicamente, se tragaron 6,000 millones de pesos. Oye, ya en serio, a ver, desde tu perspectiva ahora, que es diferente a la que tenías antes de ser diputada, ¿en dónde está todo ese dinero, Ana Tere? Bueno, pues es que no son los 6,000 millones nada más. De los fideicomisos que ellos desaparecieron, estamos hablando de cerca de 100,000 millones. Según esto, se van a la Tesorería de la Federación y luego Hacienda pues los mete en una bolsa que es totalmente opaca, que está cubierta por un velo de misterio y que nadie sabe, nadie supo qué acaba pasando con ese dinero. Pasó también con el fondo que había para ese fondo de estabilidad, para que cuando hubiera problemas económicos graves, de ahí se pudiera enfrentar la dificultad. Eran 280,000 millones, creo que quedan 45,000. ¿Qué hicieron con los 240,000 millones? Nadie sabe, nadie supo. ¿Qué hicieron con el Fondo de Enfermedades Catastróficas, que era de 80,000 millones y que servía para atender niños con cáncer, mujeres con cáncer, enfermedades que son realmente graves y que la gente no tiene dinero para poder enfrentar una circunstancia de esa naturaleza? Acaban con su patrimonio. También se lo tragaron, lo dejaron en nada. Entonces, uno voltea a ver cómo manejan los recursos y de veras da miedo, porque el dinero no es del presidente ni es de Morena, es el dinero que tú y yo y todos los que nos escuchan pagamos a través de los impuestos, y hay una irresponsabilidad total en el manejo del dinero. Oye, pero ¿cómo saber, ahora que tú eres nuestra representante popular, qué hacer? O sea, porque pues no nos podemos quedar con los brazos cruzados, Ana Tere, de decir, pues quién sabe dónde andará esa lana. O sea, ¿cuál es en este momento la acción que debe ejercer Cámara de Diputados, la oposición de Cámara de Diputados, para que esclarezcan esto, Ana Tere? Pues todo lo que estamos haciendo a través de la oposición, que hay temas en los que nos estamos poniendo de acuerdo. Hay temas particulares en los que cada partido de la coalición trae su propia dinámica, y eso desde al principio dijimos lo vamos a respetar, y estamos, pues ahora imagínate nada más que le dan vigilancia, la comisión de vigilancia la tiene de alguna manera la coalición, la tiene el PRI, ojalá y hagan un buen papel ahí, pero Hacienda, que lo había tenido el PAN los últimos, no sé si fueron 4 o 5 legislaturas, imagínate que ahora se la dan al verde. No, bueno. Es un premio al verde, pues para que todos los temas de Hacienda los puedan ellos manejar a discreción y a contentillo, ¿no? Y para que no se les vayan a ir esos votos, porque acuérdate que Morena, por sí solo,
aunque se llevara PT con ellos, pues no tienen la mayoría ni para apoyar las leyes secundarias. Desde luego ya perdieron la mayoría calificada, pero las leyes secundarias que se pueden aprobar con la mitad más uno de los votos, si no está el verde con ellos, pues simple y sencillamente no sale adelante. Yo digo que debería también haber una gran presión de la sociedad con esos diputados del verde. De 11 diputados pasaron a 40. Si los ciudadanos exigieran al verde que se comportara con pues ahora sí, espíritu democrático y republicano, entonces podríamos evitar que ahora que viene la aprobación del presupuesto se vuelvan a quedar las escuelas, los hospitales, la cultura, el deporte sin dinero. Porque cuando tú ves las atascadas, pues mordidas que le están metiendo al presupuesto para quitarle dinero a lo que importa, pues te horrorizas. O sea, le suben dinero al ejército, le bajan dinero a la educación, le suben dinero a las obras faraónicas del presidente, le quitan dinero a la salud. O sea, todo eso, por favor, es algo que tenemos, nosotros no estamos peleando, pero si no tienes la mayoría en la Cámara, que se necesita la mitad más uno, bueno, pues ya nos podemos ir a hacer controversias, sí, podemos meter recursos de inconstitucionalidad, sí, lo podemos hacer. La controversia, porque es entre poderes, contra el Ejecutivo, lo vamos a poder hacer y lo haremos. Siempre estará más difícil, porque tienes que entonces acudir a otro poder, esperar que te toque turno. Vaya, no es nada sencillo, y creo que tendríamos que estar haciendo un papel ahorita, así de mucha defensa jurídica, pero también de ir construyendo 2024. Si no les quitamos el poder, sí, en 2024... Claro. Este país definitivamente no va a tener salvación. ¿Cómo difundir? Porque, mira, yo he sido crítico, algo le sé al tema de la comunicación, Ana Tere, y yo creo que, te voy a poner un ejemplo, de los gobiernos que no saben, y ustedes son gobierno, el Poder Legislativo también es gobierno, pero de los gobiernos que no saben difundir el tema de Ayotzinapa. Bueno, perdón por la expresión, pero te voy a parafrasear un poquito. Pues Peña Nieto se la tragó completita el tema de Ayotzinapa cuando no era un tema federal. ¿Cómo hacer para que hoy el ciudadano de a pie, como tu servidor, como Saraí, como Elvira, como Paola, como todos nuestros seguidores, entendamos qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Traen una política de comunicación adecuada, Ana Tere? Pues yo creo que estamos empezando a tener una política de comunicación mucho mejor que la que teníamos ahora en la Cámara de Diputados. Estamos eligiendo temas, estamos sobre esos temas. Ahorita los temas que traemos son temas económicos. Estamos metiendo la iniciativa de ley de seguro de desempleo. Estamos metiendo la iniciativa de rescate restaurantero. Estamos metiendo la ley del primer empleo. Estamos haciendo un esfuerzo por concentrar nuestra agenda en los temas que le importan a la gente. Y sí, ciertamente la estrategia de comunicación pues ahora está mucho más dirigida al asunto de las redes que a los medios tradicionales, que como sabes pues juegan mucho pues de acuerdo con el poder. Bueno, pues hay que meterle a los medios de comunicación como factor radio, mi querida Natere, porque aquí las cosas se dicen como son. Oye, vamos a la política local. ¿Aspira a Natere a la presidencia de su partido Acción Nacional? Pues mira, yo creo que en este momento estamos ya en posibilidades, porque ya salió la convocatoria, de tener una manifestación de intención. Es lo que prevé la convocatoria, que primero manifiestes tu intención. Entonces, si esa intención se consolida, pues le estaríamos presentando antes del día 10 de octubre, ¿no? Seguimos desde luego con el ánimo. Mira, afortunadamente hay mucho ánimo en el proyecto que estamos construyendo para rescatar al PAN, de seguir impulsando el rescate también de Acción Nacional aquí en Puebla. Entonces, van a tener noticias pronto, desde luego que me interesa, pero no quiero ir
por sobre todos y contra toda la gente. Yo creo que tiene que ser con un gran acuerdo y hay muchos liderazgos del PAN que se están acercando para apoyarnos y necesitamos generar ese gran acuerdo para poder entonces manifestar la intención. Pero estamos muy, muy próximos a saberlo. Pues ya se armó, dijeran en mi pueblo, ya se armó, porque la verdad es que creo, esa es una opinión como comunicador, que en el Partido Acción Nacional, en este momento en Puebla, lo digo, no están haciendo las cosas de manera muy adecuada. Vi por ahí tu postura en redes sociales, concretamente en Twitter, en relación a este asunto de que me tienes que dar el 25% del gabinete, Eduardo Rivera, como que no se vale, ¿no? Oye, pues acuérdate que pasaron 6 meses, ¿sí? 6 meses que nosotros insistíamos que el único que podía, incluso lo dije en tu programa, que el único que podía ganar la presidencia municipal era Eduardo. Sí. Era clarísimo, todas las encuestas lo decían, el 80% de los panistas le dieron cartas firmadas pidiéndole que fuera, los partidos que iban a formar parte de la coalición lo apoyaban, y solo Genoveva no estaba de acuerdo con su pequeño grupito del estatal. Era la única que no estaba. Y pasaron 6 meses. Yo creo que podíamos haber ganado todas las diputaciones federales. Ganamos 3 de las 4. Pero todas las locales, que solo ganamos 3 de las 7, si la decisión se hubiera dado antes. Buena reflexión, ¿eh? Sometieron al partido a un estrés terrible, en este ánimo de ver cuántos regidores me llevo y cuántos espacios me llevo. Y mira, yo creo que si ese acuerdo estuviera, ya hubiera salido a la luz y pues definitivamente no está, ¿no? Y pues que no lo duden, panistas va a haber, pero la gente no quiere que se gane un espacio de poder para que todos los de un partido vayan a ocupar los espacios. Lo que quiere es que haya capacidad, representación, pluralidad, talento para que se pueda gobernar bien. Lo otro verdaderamente es asqueroso. Yo no entiendo cómo pueden siquiera atreverse a mencionarlo. Es asqueroso. Yo creo que la gente debe decir, pues, ¿qué cosa pasa en el PAN que son capaces de poner a la ciudad, de ponerle a la ciudad una camisa de fuerza y secuestrarla de esa manera? No se vale. Pues sí, yo lo dije, no se vale, y ahora creo que tú coincides en el tema. A bote pronto, mi querida Natere, ¿hay ya una escisión y una confrontación, porque también así lo percibo, entre el morenovallismo que aún queda en el PAN, y bueno, Genoveva Huerta, por supuesto que estuvo ahí y está ahí, y el PAN tradicional? Fíjate, Polo, que yo no lo veo así, porque yo veo muchos panistas que estuvieron en la administración de Rafael o de Tony, que ahora están trabajando por rescatar al PAN. Y no lo estoy viendo como un tema de que todos se fueron para un lado y todos para otro. Y los contrarios se quedaron en su lugar. Yo creo que lo que está pasando es que los panistas están empezando a luchar por causas. Entonces, pues todos los que estamos de este lado queriendo rescatar al PAN, y que hay personajes que estuvieron en los gobiernos de Rafael o de Tony, pues estamos convencidos de que la mejor estrategia del PAN es el PAN, y que si no lo rescatamos, no va a haber una herramienta con la cual podamos ofertarle a la ciudadanía un futuro mejor. Muy bien. ¿Cómo se siente Anatere otra vez en lo suyo, allá en la Cámara de Diputados, ya para ir terminando, diputada? Pues, ¿qué te diré? Me siento con una enorme responsabilidad. Desde luego, sin ninguna soberbia, te diría que qué bueno poder estar en un espacio donde puede servir, y con toda humildad te digo que estoy a disposición de los ciudadanos, y que todo lo que crean que no se está haciendo bien o que haga falta, por favor díganlo para que corrijamos rumbo. Bueno, pues ahí está la invitación. ¿Tus redes sociales las tienes a la mano, diputada? Pues en Twitter, Anatere Aranda, y Anatere Aranda también en Facebook, y Anatere Aranda en Instagram, a sus órdenes. Pues ahí puede usted tener comunicación directa, no solamente con su diputada federal, sino con esta mujer que pues es ícono en el Partido Acción Nacional y en el gobierno y en Puebla. No vayas a colgar, mi querida Anatere, te mando un abrazo. Gracias, amigo, un abrazo también. Vamos a corte, regreso.
No le cambie, ¿como para qué?